La entrada en operaciones de la explanada 12 para recibir vehículos en el puerto de Veracruz permitirá mayor movimiento de unidades, pues cuenta con una capacidad para recibir hasta 11.000 unidades automotrices, señaló Marco Antonio Sansores Ramírez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz. Explicó que de enero a julio, el movimiento de vehículos en unidades creció 15.7% en importaciones al alcanzar 198.104 y creció 3.9% la exportación al llegar a 334.527 unidades. Esta nueva explanada habilitada ahora por la Cipona tiene la capacidad de recibir 11.000 vehículos, entonces esos son números positivos, es algo que nos sigue posicionando como el puerto número uno para este tipo de mercancías. Y bueno, pues es una gran noticia para el puerto. También mencionó que entre enero y julio de este año, el puerto de Veracruz movió 20.178.858 toneladas de mercancía, colocándose en primer lugar en movimiento de carga, pues Manzanillo movió en dicho lapso 19.331.111 toneladas. Se ha incrementado considerablemente el transporte, los vehículos ha incrementado el 8% el movimiento de vehículos en el puerto y el movimiento de carga granel. El granel es lo que se ha incrementado durante este primer 7 meses del año. El movimiento de carga, venimos ligeramente arriba del 1% comparado con el año 2022. No es un número impactante, pero bueno, sigue siendo un número positivo. Confió en que continúe incrementando el movimiento de mercancía a través del puerto de Veracruz. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.